Hobby ya nunca, hobby ahí ne, hobby ya nunca, hobby ahí ne. Hobby ya nunca, maloco ya, abana ahí ne. Hobby ya nunca, hobby ahí ne. Rueda, escena 113, plano 14, toma 2. Set. Acción. Presta mierda. Presta mierda. ¡Salvaje! ¡Ahí está su caño! ¿Cuándo será que van a comportarse como gente civilizada? ¡Todo el mundo para adentro! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Vamos! ¡Hijo pojona! ¿Qué sabes, hijo pojona? Luego de una semana de filmación en Caracas, el equipo se traslada a San Francisco de Guayos, en el Delta del Orinoco. Aceptamos su invitación y nuestro pequeño equipo de producción se trasladó vía aérea hasta Puerto Ordaz. De allí, la camioneta de Jesús nos condujo hasta el embarcadero de El Volcán, a orillas del Orinoco. Ya tú puedes. Zarpamos a la 1 de la tarde. El chino parecía tenerlo todo bajo control hasta que la biela de nuestro único motor se partió. Parados en mitad del Orinoco, sufrimos los ataques del sol y de una repentina, breve pero intensa tormenta. Hora y media más tarde vinieron a rescatarnos. A las 8 de la noche finalmente nos liberamos de la lancha accidentada. Aún nos quedaban 3 horas de navegación por el oscuro Orinoco. A la medianoche llegamos a Guayos.
Lo que lleva el río es una película que se plantea como, como idea principal hacer entender que las culturas son organismos vivos, que se mueven, que evolucionan con el tiempo, que las culturas no pueden asumirse como una cosa estática que tiene que mantenerse. Lo que lleva el río es una historia de amor, pero siempre decimos que si solamente fuera eso, tal vez no valdría la pena contarla. Estamos contando una historia de amor como pretexto para hablar de la necesidad de la evolución de las culturas, de la adaptación de las culturas al mundo que las rodea, ¿no? Es la historia de Tarcisio y Dauna. Dauna es una chica que siempre fue apoyada por su padre en su inteligencia, en su deseo de saber, en su afán de aprender y enseñar, de capturar todos aquellos activos culturales que la rodearon, lo que le enseñó su abuela, lo que le enseña su madre. Y, pero a la vez quiere también hablar castellano, quiere también conocer lo que hay del otro lado del río. Tarcisio es un hombre muy bueno, muy trabajador, está enamorado de ella desde niño y la historia empieza desde que son infantes y se quieren mucho. Él la admira, él piensa que todas las otras niñas son tontas, que Dauna tiene algo que es especial, como realmente es, pero después es un hombre tradicional y al casarse se da cuenta que Dauna es una mujer demasiado inquieta y no es una mujer que está acostumbrada a estar atada a la cama, al conuco y al fuego. El personaje de Dauna es un personaje que muy bonito. Dauna es hija de una familia guarao muy pobre. Desde niña nace, crece y sueña con conocer otro mundo. No es entendida por su mamá ni por su abuela, puesto que ya ellas vienen arraigadas con esas creencias y esas reglas muy marcadas dentro de la cultura. Su padre, con toda una sabiduría espiritual, la ayuda, la saca, la apoya, le cubre todas sus locuras y sus fantasías. Crece Dauna con todos esos sueños y todas esas ilusiones, se enamora desde niña, crece con ese amor muy grande por Tarcisio. Tampoco entiende, Tarcisio entiende esa visión de Dauna, es muy complejo para él, él no lo entiende así. Ella, sin embargo, encuentra un apoyo en Julio, un cura capuchino que llega a la comunidad, descubre a Dauna y todas las capacidades que tiene de dar, conocer y sacar su idioma como algo bonito para también de esa cultura propia, la cultura universal, y ser comprendida como mujer y todas sus visiones, la lucha por la reivindicación de la mujer. Toca el tema de género, el tema de la mujer y la lucha por la igualdad y la lucha porque se entienda que su manera de pensar también es igual al del hombre. Sin embargo, es una cultura muy cerrada, es una cultura que no entiende esas luchas de la mujer. Julio es un cura capuchino, etnólogo, que llega a la selva, el delta de Orinoco, huyendo de sus sentimientos. Conoce a una niña que se llama Dauna y le llama muchísimo la atención cómo esta niña se interesa en la cultura que viene de afuera, que es la que trae él, cultura de ciudad. Él, a su vez, se interesa muchísimo en su familia, en la manera de que su padre ve las cosas. Yo pienso que Julio es el responsable de la cultura de Dauna. Él es el mentor, él es el que guía a esta chica a lograr todo lo que ella consigue. Tarcisio es como ese un niño que se enamora de Dauna y tiene como ese, bueno, eso que se lleva como ese en caso de amor entre ellos dos. De niño viene creciendo y le va contando que él, Dauna, que habla con el Hoy Hoy. El Hoy Hoy es un tigre, el conaguaro. Yo le digo que yo me quiero casar con ella, ella me dice que sí. Con el tiempo, bueno, ella me dice que quiere estudiar, quiere seguir, que va para la misión, que va a regresar. Después que termine, bueno, de estudiar. Entonces yo le digo, bueno, está bien, te voy a dar el tiempo para que tú vayas. Regrese, pero no atiende bien a la Tarcisio, Tarcisio se pone molesto y ya como se cambia su actitud y siempre ya, bueno, y en verdad sí, viene creciendo así, que Tarcisio es como una persona que
Es muy duro por dentro, no quiere con nadie más. Las dificultades que ha enfrentado el hecho de que la película sea hablada en Guarao, bueno, en realidad es bilingüe, también se habla bastante en español, pero sobre todo el 80% de la película se habla en lengua Guarao, y ha presentado la dificultad de que yo no hablo la lengua, yo sé palabras, me entiendo con ellos un poquito, pero porque llevo 12 años viniendo para acá a trabajar con ellos, pero siempre es difícil dirigir a una persona que no habla el mismo idioma que uno. Más que el hecho de que la película sea hablada en Guarao, es que ellos entienden poquito el español. Muchos de mis actores no entienden español y entonces tenemos que usar un intérprete. Entonces, imagínate, mi criterio pasa por el criterio del intérprete y llega a ellos y yo tengo que ir probando, ¿no? Eso a veces significa trabajar con mucha paciencia, pero te puedo decir que los guaraos son artísticos por excelencia, son miméticos y son actores, y ellos entienden muy rápidamente lo que uno quiere lograr y lo van a ver en pantalla. Ustedes van a ver en pantalla cuán rápido ellos captan la idea de la escena y cómo ellos la desarrollan con un verismo impresionante. Le dice al padre, tú eres el culpable porque le permitiste que se alejara de las tradiciones, ¿no? Y todos tenemos que estar en estos momentos muy tristes y estar llorando y lamentando tal y como vimos en esas imágenes. Buscándonos, vamos a ir pensando lo que cada uno va a decir, cómo cada uno se va a alimentar, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar de reproducirlo. Vamos a hacer un primer ensayo ahora. Monoto, monoto. Na tu comi na ruae na to. Nani tama, tama ti ruae. Monoto. Ina tama e tina wai sana matani nani. Na tu itama ti gabi tu iano kona kae na tu. Tati kami tu ya noko na tu, mana tu? Tati kami tu ya noko na kae mana tu? Iyo taya banae mana tu? Na tu iyo tu biate kore na tu? Iyo tante anabe tu mana tu? Aquí no hay nada, es una imaginación, ¿sí? O sea que no nos va a afectar en lo absoluto ni nada, no tenemos a nadie aquí. Es una escena de una película, ¿sí? Pero aún así tenemos que hacerlo muy real, pero muy, muy real. ¡Acción!
la propuesta que se planteó para esta película, Nahuacá, estuvo un poco ligada a como a una idea que tenía Mario, que estaba dada más bien quizás por la locación misma, que es en el Delta, que es un lugar remoto, un lugar complicado. Y bueno, la historia iba un poco sobre los Guarao y este personaje que es Dauna, que transita en ese mundo. Entonces la idea era un poco retratar de una manera casi documental, sin serlo, eso. Entonces se planteó pues una puesta en cámara, siempre cámara en mano. El 98% de la película es cámara en mano. Yo tengo una trayectoria como documentalista, pero yo como cineasta me formé en la ficción. Yo soy asistente de dirección desde el año 75 y todo lo que sé de cine lo aprendí de Manuel Octavio Gómez, de Humberto Solás, de Enrique Pineda Barnett, haciendo ficción. Fui director asistente de películas grandes como Lucía y después hice documentales. Y los críticos veían mis documentales y decían, Mario Crespo hace documentales y no puede escapar de la ficción. Entonces aquí hay un contrasentido. Al venir acá a hacer lo que aparentemente es un contrasentido, vengo a hacer una película en el Delta del Orinoco y quiero asumir un poco un estilo un tanto documental porque esta película lo necesitaba. Esta película es una película que requiere que el espectador sienta que se está metiendo la cámara en la vida de una gente y que no se conocen, de un mundo, de una cultura desconocida o bastante desconocida. El tema de trabajar con dos cámaras, yo siento eso, que te da como esas dos, es como una contradicción, pues te facilita y te agiliza mucho por una parte y te complica un poco más por otra. Te lo complica porque bueno, el hecho de tener dos cámaras en estos sitios que te digo que son espacios súper reducidos, te limita a que bueno, si ya tienes una, qué sé yo, estás haciendo el plano y el contraplano, quizás estás ocupando con esa segunda cámara el lugar donde el único otro lugar vacío que tenía para, no sé, poner una luz o poner álbum o poner a no sé, lo que sea que vayas a poner. Pero bueno, son cosas que hay que sacrificar porque te agiliza muchísimo la puesta en escena. Además de que como se están trabajando con no actores, es difícil lograr, ¿sabes?, como muchas repeticiones de las escenas, de que esas repeticiones sean iguales, con la misma intención, incluso con que se repitan los diálogos igual o las acciones. Entonces al tener dos cámaras, estás como ya haciendo dos planos en uno y de la misma acción. Trabajar con dos cámaras fue un tema. Yo había trabajado muchas veces con dos cámaras o hasta en películas he trabajado con tres cámaras, pero casi siempre uno tiene un asistente que le ayuda con toda la parte que yo mencionaba antes de la cantidad de numeritos. Uno anota el clip, que es la carpeta donde se genera la toma, y uno tiene que anotar el time code, donde empieza y donde termina. Entonces son como 15 números por toma o 20 números por toma, nada más por toma, más todas las otras cosas que uno tiene que hacer en el mismo momento, simultáneamente, ¿no? Y cuando, como esta película es lo que es y estamos en este sitio maravilloso y tenemos el placer de estar aquí en el Delta, pero el equipo tenía que ser muy reducido por cuestiones de hospedaje, por cuestiones de lejanía, por muchas cuestiones de producción inherentes a la película. Por supuesto, no podía traer un asistente y lo tengo que hacer todo sola, las dos cámaras permanentemente sola. Y sí, es mucho trabajo, pero se puede, absolutamente se puede. Uno se recurre a los compañeros, a los asistentes de cámara y bueno, si no, llego en la noche y chequeo el material y culmino esa información porque es importantísima. Por otra parte, chequear paralelamente en un mismo monitor y estar switchando una cámara y la otra cámara
hay momentos que uno se pierde. Cuando tú estás, switcheas la cámara 2, no ves lo que está haciendo la cámara 1, porque no puedes estar mirando directamente la acción y el monitor y las dos cámaras. Tiene sus pros y sus contras. Es maravilloso porque la velocidad es vertiginosa, porque de una puesta de dos cámaras uno logra dos planos, mientras que con una cámara no. Pero es muchísimo más trabajo. Y si algo emociona en este proyecto es ver el entusiasmo con que el equipo está trabajando. Es un equipo pequeño, como tú puedes ver. Nosotros insistimos siempre que fuera un equipo muy pequeño, pero quiero agradecer especialmente al equipo de producción de Carlos Luis Betancourt, que, y a Carlos Luis, que asumió la producción de este proyecto. Y estoy seguro que no todos los productores estarían dispuestos a trabajar con un equipo pequeño en estas condiciones. Las condiciones son muy difíciles. Muy difícil, estamos en el Delta del Orinoco, estamos a 40 minutos de Trinidad, casi saliendo al mar, y aquí todo se hace precario y se hace complicado, todo, desde una lancha hasta tener agua potable para tomar. Y realmente hoy todavía no tenemos, estamos terminando, todavía no tenemos el primer día de atraso y la película está funcionando perfectamente, todo está en orden. Eso me parece que hay que destacarlo, es importante. La producción ejecutiva en Caracas igual, Isabel y Adriana, garantizando toda la logística de siempre. En fin, que yo estoy muy contento con el equipo y estoy, de verdad que me emociona verlos trabajando cada día. Bueno, los invito a todos a ver Lo que lleva el río en las pantallas del cine venezolano en el año 2014. Es una película que va a llevarlos a un país desconocido, aunque está dentro de Venezuela. Ya verán, los espero. Toni Kawayoma, Jenny Kawayoma, yeah. Toni Kawayoma, Jenny Kawayoma, no, yeah. Ya tu cuare, taisio. Toni Kawayoma, Jenny Kawayoma, yeah. Toni Kawayoma.